¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Tonto! Cooper, ¿este eres el de ayer? ¡Oh, es el Cani, tío! ¡Dios! ¿Qué hay? Yo soy Roquistado, soy Roblox, ¿qué soy Daloli? ¡Oli, oli! Y hoy estamos en Adobe otra vez. Pam, pam, pam. Porque Juana la lió y se buscó un novio. Y pues no estoy contento, ¿vale? O sea, porque era un novio que era lo más peroso, lo más cari que he visto era en mucho cari, tiempo. Tío, era iban de la cari. Manita, era muy raro. Sí, cuando iban de la mano, tío, era más ridículo eso, o sea, madre mía. Y chicos, antes que nada, tenéis que pasar por el canal de Luli, que estará en directo ahora mismo en su canal de Twitch, que estará en pantalla. Ahí lo tenéis, ahí abajo a la derecha, ¿lo veis? Seguidme. Pasad por ahí. Juego con subs, de hecho. Very nice. Así que chicos, pasad por su canal, lo pasaréis muy bien. ¿Y qué más? Pues veis algo aquí. Usen el Star Code, claro. Exacto, exacto. ¿Veis algo aquí? Pues eso, tenéis que usar el Star Code de señorita Luli, ¿vale? Nos ayudáis mucho haciendo vuestra compra de Robux ahí, yo que sé, pues si tenéis que comprar ahí 1000 Robux, pues ponéis el código Star o sea, el código Star de señorita Luli y podéis ayudarnos un poquito. Y nos cuesta. Es verdad, se agradece mucho. Así mucho, que, mucho, very mucho, nice. Mucho. Madre mía. Espera. ¿Qué pasa? ¿What? ¡Nos han robado! ¿Qué es esto? No sé. ¿Qué ha pasado aquí? Uy. ¿Qué pasa, Juana? ¿Qué Juana, es esto? ¿Qué es esto? ¡Cálmate! ¡Nos han robado! ¡Mi mono! Amelio y yo. ¿Qué tú qué dices? ¿Que no? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¡Se ha escapado! ¿Pero qué mono? ¿Qué mono? Tío, que hay un huevo frito en la pared, loco. ¿Pero qué es esto? ¡Hay un mono que me robó la banana! ¡Seguro que ha venido aquí y nos ha destrozado! ¡Mi monito nuevo! ¿Qué dices? ¿Qué mono? ¿Y por qué hay huevos fritos en la pared? ¿Verdad? ¿Qué es? ¡Qué asco! ¡Son gigantes! ¿Cómo? ¡Me tocó un mono! ¿Cómo que te tocó un mono? ¿Dónde? ¿Te has sacado un mono? ¿Eh? Caja, ¿no? Supongo, de la feria. Ya estás aquí soltando todo. Ya estás hablando. En las cajas. En las cajas de la feria, la niña sí, que se iba a comprar con los lingotes. Me cago en la leche. Madre mía, vamos a ver a ti. Y se ha escapado. ¿A ti cómo se te ocurre traer un mono a casa? O sea, es que... ¡Mi mono! Pero, ¡mi casa! ¿Tú has visto todos los huevos fritos que hay en la pared? Mira, ¿cuántos huevos de, hay? ¿De hay dónde has sacado ese huevo frito? ¡Pero sí, gigante! ¡Los he tirado todos por la pared! ¡Qué asco, de verdad! ¡Ay, por favor, qué agobio, de verdad! Pero, de verdad, pero que oye, ¿de dónde lo has sacado? O sea, piensa, que es un huevo de dinosaurio eso, por Dios, o sea, mira. Yo que sé, huevo tirado mucho a la vez en el mismo sitio, no lo sé, pero esto no es normal, Juana. ¿Dónde está el mono ahora? ¿Dónde está el mono? ¡Desembucha, niña! ¡No lo sé! Pero maldita sea, tienes un mono y no sabes cuidarlo. Pero, vamos a ver. A ver, vamos. ¡Se ha escapado! Que sí, muy bien, pero. ¡Y tengo que ducharme! ¿Qué? ¿Por qué me alegro? ¡Me esperan en el salón, de verdad, yo me estoy agobiando! ¡Tengo que buscarlo! Sí, oh my god, vale, aquí abajo no ha hecho nada, ha ido para arriba. ¿Ha ido para arriba? Aquí hay un huevo. ¡Hay dos huevos! Aquí ya no hay nada tirado, ¿eh? Vale, aquí ha parado. ¿Y esta palmera, bonita, tío? ¿Cómo se llama? ¿Cómo le has llamado, Juana? Que a lo mejor si le digo su nombre, responde. Puede ser. ¿Sí? ¡El bonito guapito! Oh my god, vale. Okay. ¡Bonito guapito! ¿Bonito? Bonito guapito. Bonito guapito. Hello. Hello. Bonito guapito. Ay, aquí sigue habiendo humo. Fuera. Oh my god. Bonito guapito. No, aquí en la bañera no hay nadie. Vale. Pues. Bonito guapito. I am confusion. Bonito guapito. ¡Bonito guapito! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Fuera! ¡Y yo la tiro a la escuela! ¡Me siento mal! ¡Vamos al hospital! ¡Ay, Dios mío! Esta niña siempre se encuentra mal. ¡Bonito! Madre, pero si vale. Estáis fatal los dos, pero ¿qué ha pasado aquí, tío? Ay, de verdad, ahora al hospital, llévatelo para el hospital. ¡Me habías asustado! ¡Es tu mono! ¡Llévatelo para el hospital! ¡Al hospital! Que coger todo esto que me ha enviado, de verdad. Esta porquería que ha hecho aquí, o sea, por Dios, ¿eh? El huevo frito. Mira, no va a salir de la pared. Y se ha comprado la poción para montarse en el mono y todo. Pero esta niña, ¿de dónde saca el dinero? ¿Dinero? No, ah, bueno, vale, que era, no, que era millonaria o no sé qué leche, ¿no? Sí, pero los Robux es diferente. ¿Qué dice? ¡Voy al hospital! Vale, venga, mira. ¡Hasta luego! Mira, madre mía, ¿y la palmera esta de dónde sale? Pues no sé, tío, que el mono es agricultor también y sabe plantar árboles, porque si no... Esto girado... Yo no me lo explico. Girado... Ahí. Madre mía, esto estaba recto, pero gira todo. ¿Eso de ahí qué es? ¿Eso qué es? ¿El qué? ¿Esto qué es, tío? Yo que estoy en una mesilla de noche
válido? Una mesilla de estas mágicas que para una pasta, tú. Que el mono venía con su propio mobiliario. O sea, ¿qué es esto, tío? Yo pensé, tío. Mira, aquí. Mira la alfombra. Ahí, ahí. Ok. ¿Esta, ¿y esta palmera? No sé, tío. Y más, más huevos fritos, tío. Sí, es saca, saca, raro. Saca los huevos fritos de esto porque madre mía. Madre mía, tío. Te has dejado uno, aquí abajo. ¡Ay, de verdad! ¡Sí que hay muchos! ¡Hay muchos, de verdad! ¡Qué vale, asco, tío! Uf, qué agobio. Espérate, que ahora no me gusta la alfombra esta. Ahora la estoy viendo. Y no me convence. ¿Qué le pasa ahora a esta alfombra? Si está bien. No sé, tío. Le falla algo a mi casa. Voy a poner. Pon la que tiene dos líneas, que es blanca. La puedes poner rosa y blanca y ya está. Dos líneas, esta. No. Es como. La pequeña, un cuadrado. La que tengo aquí. No, es como un cuadrado. ¿Esta? Esta, ponla de rosa. ¡Sí, es feísima! ¿Sí, es feísima? A ver, es que tenemos atrás este diseño y va a quedar mal. Sí, pero si esta es la que tenías antes. Madre mía. Tengo que arreglar la entrada, porque no estoy convencida yo de mi entrada. Ya, ahora que me ha destrozado. Ya le gustaría a la gente tener tu entrada, hombre. Lo he visto claro, no me gusta. Oye, vamos a ver qué tal está Juana, ¿eh? Sí, sí, me preocupaba el mono que ella, pero bueno. Sí, sí, estoy bastante preocupada. No sé si le vaya a poner el mono o algo de eso, tío. Es que además, no, o que yo qué sé, se va a quedar calva o algo, porque con lo agresivo que es, ya me dirás tú. ¿Sabes? Le vas a tirar del pelo, se va a quedar sin pelo, todo mal. O sea, le va a romper la ropa, nah, se va a quejar de que no tiene que ropa. Que va, tenía pinta de bajo. ¿Sabes lo dramática que es, Juana? Tú lo sabes. Que ¿se ha dejado, ha dejado que se ponte encima? Que va, hombre, yo creo que es bajo el bono ese. ¿Es? Sí. No sé yo, sí, no sí, sí, sí. Claro. Sí, a sí, ver, sí. El hospital, tío, es que cuando ponen edificios así tan grandes me desubica todo. A mí también. Parece que va ahí o algo de eso, ¿sabes? Es muy ¿Juana? Raro. ¡Está aquí! ¿Juana? ¡Me la ha robado! ¿Qué? ¡Le ha robado al mono, loco! ¡Devuélvemelo! ¿Juana? ¿Qué dice? ¡Tonto! ¿Juana, qué ha pasado? ¡Tú, pero este no es el de ayer! ¡Oh, es el Cani, tío! ¡Te relaja, dice! ¡Dame mi mono! ¿Pero qué ha pasado, Juana? ¡Oh, my God! ¿Qué ha pasado? ¡Tonto! ¿Qué ha pasado? No es tu mono, es mi mono. ¡Pero alfombra! ¿De dónde está, tío? ¡Me ha robado el mono! ¿Pero dónde está? No lo veo, tío. Ah, está ahí, montado en el mono. ¡Madre mía, de verdad! ¡Oye, tú, niñato! ¡A ver! ¡Devuelve el mono a mi hija, tú, eh! Mira, mira, chavalín, va a haber aquí. Va a haber problemas aquí, ¿eh? Madre mía. ¡Eh! ¿Qué? ¿Cómo que qué? ¿Desgraciado? ¿Pero cómo te ha robado el mono, Juana? ¿Pero tú de verdad qué haces con tu vida? O sea, ¿para qué se lo das? ¿Para qué se lo das? Si lo conoces de un día. Tío, y si se lo ha quitado, porque es un chalao, es un. ¡Me lo ha quitado! ¡Oh, es un ladrón! ¡Encima! O sea, es un ladrón de corazones y de monos, qué fuerte. Madre mía, yo ya le veía cara de mono, tío, míralo. Pero, a ver, niño. Mentira, mentira, dice. Ya estás devolviendo el mono, ¿eh? Porque me pongo aquí mi ropa de policía y no te saca nadie de la cárcel, chaval. Voy a llamar a tu madre, a la que te estaba cogiendo un brazo el otro día. Tru, 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 a esa, esa. Te vas a cagar. Dice, chaval. No, ¿cómo que no? Sí, 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 te vas a cagar, ¿eh? No llores, Juana, cariño. Oye, tío, ¿por qué hay una aglomeración tan grande de gente? Míralo, pone cara triste. ¡Mi monito! Se está metiendo con todos y no veo a nadie, tío. Sí, 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 porque hay tanta gente, tío. ¡Rigoberto! ¡Madre mía! ¡Pero es que nos siguen todos! ¡Oh, my God! ¡Rigoberto! ¡Oh, my God! ¡Rigoberto! Madre mía, Mira, pone NV de Juana, tiene puesto en la esta. Sí, chaval. Oye, que no me creías con lo de policía, ¿eh? No me creías. No me creías. Saca la porra, dale, pimba, pimba. No me crees, con lo de policía, chaval. Aquí. Aquí mono. Vas a palmar. O sea, que lo sepas. Aquí te vas a la cárcel 20 años. 20 años en la cárcel por robarle el mono. Vale, vale. Devuelve el mono. ¿Te lo va a dar? No, yo no sé. Dáselo a Juana. Dáselo a Juana, dáselo a Juana. Y le pides perdón. Ya estás tardando. Y tú, Juana, no vas a tener novio hasta los 40. Sí, vas sí, a sí. Te voy a cerrar como a Fiora, te voy a meter en una torre. Poco. Lo siento, Juana, por eso. Sí, ¿ahora qué, ¿Ahora qué? Desgraciado. No hay que robar, está mal. Está mal. Para, ¿el mono dónde está? ¿Te lo ¿Qué pasa, tío? ¿En vuestra época no había Dora la Exploradora? Lo de Swiper no robes, no suena. No hay que robar, muy mal. ¡Te dejo! Mira,
mira, ¿qué ahí, la ha dejado? Ahí, ahí. ¿Y el mono dónde está, Juana? Yo qué sé, tío, que la Juana que no se entera de nada. Directo. Yo creo que sí se lo ha dado, ¿no? ¿O no? ¿Se lo ha dado? Sí. Es que hay... ¿Pero por qué pasa aquí? ¡Aquí! ¡Ah, tienes el mono! ¡Ah! ¡Nice! ¡Tiene el mono! ¡Lo ha recuperado! ¡Ya lo tiene por él! ¡Vea tú! ¡Tira antes de que cambie de opinión y te meta en la cárcel, eh! ¡Hombre, corre, corre! Verdad, ¡tira para allá, tira para allá! Monos, ¡qué poca vergüenza! Sí, sí, cara de triste, verdad, me cago un todo, chaval. ¡Vamos a casa! ¡Vámonos, Juana! Pues nos persiguen nuestros fans. Bueno, los fans de Juana. Sí, tío, es que la conocen. Como al ser ahí la reina de Roblox. Oye, ¿dónde está tu casa? ¿Where is your house? Aquí, a la izquierda, Juana. Vamos, 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 vamos. Muy bien, muy bien. Madre mía, me siento como si fuese un apocalipsis zombie, tío. Sí, 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 vienen ahí, en plan. Un montón, ¿eh? Me da miedo. ¡Oh my god! ¡Que te siguen todavía por ahí! Okay. ¡Qué miedo, tío! ¡Oh my god! Espero que esto. Madre mía, espero que esta casa deje de cargar tan lento algún día. Madre mía, espero que esto haya servido de lección a Juana de que no tienes que tener un novio cani porque dan mucho miedo y te roban los bonos. O sea, eso es lo que hemos sacado de claro. Te van a robar el mono. ¿Qué tal? ¡Monito! ¡Te tienes que portar mejor! Te tienes que portar mejor, porque claro, es que la casa no se puede llenar de huevo frito. No, hombre, ¿tú pero sabes tú... lo que me ha costado quitarlo? Tú tendrías que haber dicho algo. ¿Tú crees que yo tendría que haber hecho eso? No lo tendría que haber hecho, Juana. Pero lo he tenido que hacer porque el mono me ha liado todo esto de huevos. Entonces, claro. Juana, vamos a ver. No te sube tú mi cabeza, tendrías que habernos dicho... En plan, tengo un mono nuevo, vamos a prepararle un sitio para que esté cómodo. Le ponemos claro ahí las palmeritas y una agüita y no sé claro, qué. Mira, aquí abajo le podemos preparar un hábitat. Mira, en la esquina está de aquí abajo de la escalera. Le podemos preparar algo que no hay nada. Ya ves. Le podemos preparar un sitio muy guay. Con agüita y no sé qué, claro, y no sé cuánto. Pero tú no puedes meter un mono aquí y no decirlo, ¿vale? Porque mira lo que ha pasado, que la casa ha destrozado. Y yo pues he tenido que quitar muchas cosas con el click y no era necesario. Ese tiempo me lo podría haber ahorrado para mí. Cosas con que el lo tenía click. Que gastar quitando las no cosas. No se vaya a morir. Tú te callas. Tú te callas que estamos riendo al chiquillo. Cállate. Madre mía. Sí, 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 yo entiendo, yo entiendo. Lo que quiero saber es si entiende ella. ¿Entiendes tú, Juana? ¿No entiendes? ¿Do you understand? Yes, yes, no, no. Y el mono también puede vivir con ella arriba. Le podemos sí, hacer ahí algo. Sí, también un columpio le pone pues algo de eso. ¿La has llevado a tu cuarto? No entiendo nada, pero vale, o sea. Pero a ver, mira, vale. A ver. Llévala vale, a tu vale, cuarto vale. Y que vea tu cuarto. No le da, no le da el cerebro. Madre mía, oye tú, Lola. ¿Qué? Déjala que vaya a su cuarto con el mono. Bueno, se va a ahogar. Por. ¿Seguro? ¿De que vaya sí, sí, yo, sí, yo creo que llega, yo creo que llega. Yo creo que llega, pero bueno, madre mía, yo creo que vamos a dejar el vídeo por aquí. Siempre Juana nos la lía de unas maneras que yo no entiendo. O sea, ¿qué ocurre? Inexplicable, tío? La verdad. Inexplicable, inexplicable. Madre mía, así que pues bueno, chicos, si os ha gustado, dejadme vuestro like y no olvidéis que podéis suscribiros. También podéis pasar por el canal de Luli, que estará en la descripción y extra pantalla ahora mismo. ¿Te ha gustado? ¡Mucho! Pues bueno, adiós. Adiós.